pero muy buenas noches. Aquí comienza la transmisión del canal de todo desde el Picódromo de San Pedro. Ayer estuvimos cubriendo todo lo que aconteció en el Gales, en la pista 2. Hoy estamos aquí nuevamente, como es de costumbre, cubriendo todas las fechas del Picódromo de San Pedro. Tenemos en pista la clase 7 con un tope de tiempo de 9.30. Agradable noche aquí en el Picódromo de San Pedro, como es de costumbre, con gran cantidad de público, gran cantidad de autos presentes para disputar la fecha del día de hoy, última fecha. Se define hoy el campeonato Juan Manuel Fangio aquí en el Picódromo de San Pedro. Última fecha del año aquí en el Picódromo de San Pedro. Se define el campeonato con inconvenientes. La pista número 1. Mandamos un abrazo grande para nuestro amigo Lucas Godoy Mardones de Chile, organizador allí de Picadas de Chile. Bueno, mandamos un saludo grande para el CP Drag de allí de Chile. Un abrazo enorme, muchísimas gracias por estar acompañándonos en cada una de las transmisiones del Canal de Todos desde allí, desde Chile. Feliz Navidad, Rodrigo Bosco, también otro de los amigos que siempre nos acompañan en cada una de las transmisiones. Así que un abrazo grande para todos los amigos que nos acompañan. Tenemos en pista la clase 7. 9.30, el tope de la categoría. En un ratito le vamos a estar compartiendo todos los topes de categoría de aquí, del Picódromo de San Pedro. Lucas Rivas, ¿cómo estás, amigo? Un abrazo grande. Godoy Mardones, igualmente, amigo, muy pero muy felices fiestas para vos y para tu familia, ¿eh? Y para toda esa hermosa familia fierrera de allí de Chile que nos acompaña también en cada una de las transmisiones, ¿eh? Javier Echeverría nos está mandando saludos desde Arroyo Seco. Quemando el asta. Uruguay. Así que los amigos de Chile, los amigos de Uruguay, ya están todos prendidos a la transmisión del Canal de Todos. Clase 7 en pista 9.33 para la pista número 2, que se queda con la tirada 9.51 para la pista número 1. Felices fiestas para todos los amigos que nos están acompañando en la transmisión, ¿eh? Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Oh,
Lucas, estaría buenísimo que vengas, amigo. Estaría buenísimo. Con 33 larga la pista número 1, con 82 larga la pista número 2, se la queda la pista número 2, 9.31. 9.31 para la pista número 2, que se queda con la tirada largando con 82. 9.45 con 33 para la pista número 1. Lucas Rivas, no, me refiero a Lucas Godoy Mardones, es organizador de picadas allí en Chile. Bueno, le estaba contestando porque tiene ganas de venir a conocer el pico. No, es el otro Lucas Rivas. Diego Areñú nos está mandando saludos desde Santa Fe, dice, haciendo el aguante a los chicos del taller Ramos. Sí, Lucas Godoy Mardones, no hay ningún inconveniente, amigo. Cuando quieras avísame y bueno, implementamos a ver cómo podemos ir para allá. No hay ningún problema. Clase 7 en pista con un tope de tiempo de 9.30, primer categoría del día de la fecha. Ronda eliminatoria. Gran pista. Fondo 9.73 para la pista número 2, que se queda con la tirada 16.49 para la pista número 1. Sí, Lucas Godoy Mardones, avisanos cuando hay fecha, amigos, así nos vamos también nosotros acomodando acá la vuelta. Si querés que vayamos para allá. Martincito Molleri, prendido a la transmisión del canal de todos también. Un abrazo grande para Martín,
59 para la pista número 1, que se queda con la tirada, largando con 1.26. 9.69 con 32 para la pista número 2. De la categoría, les recordamos, clase 7. Ahí tenemos el Honda de Bárbara Benítez por pista número 2. Para Bárbara Benítez con el Honda por pista número 2, largando. Pista número 1 marca 9.45, largando con 15. Se queda con la tirada por pista número 2 con el Honda, Bárbara Benítez. Ojalá lo puedan terminar rápido para que estén presentes nuevamente aquí en el picódromo de San Pedro. Saludos para Juan José de Chaire. Buenísimo, Lucas, buenísimo. .63 para la pista. La tirada. .63 para la pista número 1, que se queda con la tirada, largando con 91, mientras que la pista número 2 marca 9.86, largando con 41. Te recordamos, clase 7 con el nombre de 9.30. Martincito, listo, listo, amigo, un abrazo muy grande para vos, para la pista número 1, que se queda con la tirada, caída de tiempo para la pista número 2, se cae de tiempo la pista número 2 marcando 9.25, se cae por numeritos la pista número 2, te recordamos 9.30 el tope de la categoría, clase 7.30, caída de tiempo para la pista número 2. Facundo Obregón nos está saludando desde Escobar. Un abrazo grande también para nuestro amigo Gastón Bosco. Yeah.
32 para la pista número 12. Cargando con 1.24 se queda con la tirada a la pista número 2. 9.56, ahí lo más cerquita la pista número 1, largando con 35. Tenemos el Honda de Bárbara Benítez por pista número 2. Se va definiendo esta clase 7. Bueno, felicitamos al Team Antonia de Chivilcoy, que arrasaron ayer en la TTL. Felicitaciones al Team Antonia por haberse quedado con todo en la TTL. Bueno, desde Chivilcoy, el Team Antonia, bueno, otro de los amigos que tenemos. Así que mandamos un saludito grande para todos. .03 para Bárbara Benítez con el Honda por pista número 2, que se queda con la tirada. 10.03, largando con 34 de reacción, mientras que la pista número 1 marca 10.28, largando con 1.59. Saludos para Gilson, Moura también nos está mandando saludos. Perdón si me salteo alguno, chicos, Facundo Obregón dice saludos para el equipo de Agustín Galeotti y Fierro San Pedro. Mardones, impresionante cómo andan los autos del Team Antonia, impresionante lo que caminan esos autos, impresionante realmente. La transmisión para que más gente pueda disfrutar de esta hermosa fiesta fierrera que estamos viviendo aquí en el Picódromo. Se queda con la llegada a Lazabeiro por pista número 2. .38 para la pista número 2, que se queda con la tirada 9.48 para la pista número 1. Oh,
doctor Lautaro López Paz, dice, vamos, Fiat. Sandro Sebastián Ibarra nos manda saludos desde Corrientes. Carlos Mario Illescas, ¿cómo estás, amigo? Tanto tiempo, dice, lo felicito por el programa. Feliz Navidad. Igualmente, Carlos Illescas, muy pero muy felices fiestas para vos. Muchísimas gracias por estar acompañándonos en la transmisión del Canal de Todos hoy. Como es de costumbre en cada fecha, aquí en el Picódromo de San Pedro, transmitiendo en vivo para todos los amigos que no han podido asistir al Picódromo. Bueno, ayer también estuvimos cubriendo la fecha, como es de costumbre, cada viernes en el Autódromo Galvez. Saludos para Lucas Rivas. Bueno, ese push, qué lindo que van los 147. Lucas Rivas es Bárbara Benítez, es la piloto del Honda Civic. ...9.40 para Bárbara Benítez con el Honda. 9.40. Largando con 19, se queda con la tirada 9.25, con 50 para la pista número 1, que se cae de tiempo, caída de tiempo para la pista número 1, se cae por 5 numeritos, se queda con la tirada Bárbara Benítez, marcando 9.40, largando con 19.
primer tirada clasificatoria de la clase 9. Buenísimo, Carlos Silleska, ojalá puedas venir, amigo. Ojalá puedas venir. .48 para la pista número 1, que largó con 64. Se queda con la tirada. .8 segundos el tope de la categoría. Clase 9 en pista, tanda clasificatoria. .8 segundos el tope de la categoría. Clase 9, ronda clasificatoria. .8 segundos el tope de esta clase 9. .87 para la pista número 1, que se cae de tiempo por 13 numeritos, se cae, te recordamos, 8 segundos el tope de la categoría, se queda con la tirada por pista número 2, marcando 8-10, largando con 30, Esperanza con el Fiat 600 por pista número 2. Saludos para RSM Car Detail, como siempre acompañándonos.
en cada una de nuestras transmisiones desde Misiones, los amigos de RSM Car Detail, siempre prendidos a la transmisión del canal. Así que mandamos un abrazo grande para nuestros amigos de Misiones, Andrés Elie, ¿cómo estás, amigazo? Dice, preparando la cena y disfrutando esta hermosa transmisión. Bueno, Andresito Celles, como siempre, acompañándonos desde la localidad de Tandil. Lautaro López Paz también dice, vamos, Facu. Lautaro López Paz dice, apoyando al SP Racing, como siempre. Julio Romano también nos está mandando saludos, dice buenas noches para todos. Y bueno, el canal de todos también les manda un fuerte abrazo para todos los amigos que nos acompañan en cada una de las transmisiones. Y bueno, les deseamos muy, pero muy felices fiestas para todos. Avísenos, chicos, por favor, si se ve bien y si se escucha bien, Dale, me gusta la página, dale seguir a la transmisión para que cada vez que transmitamos en vivo desde alguno de los autódromos te llegue una notificación avisándote para que no te pierdas ninguna de nuestras transmisiones en vivo. Un abrazo enorme para los amigos de Mecánica Pavón que nos mandan saludos desde Neuquén. Con 15 larga la pista número 1, con 31 larga la pista número 2. A ver cómo llegan en el fondo. 8-18 para la pista número 2, que se queda con la tirada. 8-22 para la pista número 1. Sebastián Chávez nos avisa que se escucha bien. Muchísimas gracias, amigo. Julián de Ushuaia nos está mandando un saludito. Dice que se escucha perfectamente, dice increíble transmisión, muchísimas gracias. Julián, desde Ushuaia nos está siguiendo, Julián TM, desde la local, desde la capital, digamos, desde la provincia de Tierra del Fuego, Ushuaia. Así que muchísimas gracias a todos los amigos que están prendidos de cada uno de los puntos del país, siguiendo la transmisión del canal de todos. Caída de tiempo, doble caída de tiempo para esta tirada, se caen los dos de tiempo, te recordamos, 8 segundos el tope de la categoría, se cae de tiempo, la pista número 1 marcando 7.93, se cae por 7 numeritos, mientras que la pista número 2 marca 7.66. Se cae por 34 numeritos la pista número 2. Doble caída de tiempo para esta última tirada. Thank you.
Empatan en esta tirada, y empate. Empate en esta tirada, 8-16. 8-16 para las dos pistas. Con 68 largó la pista número 1. Con 0-7 la pista número 2. Hay empate en 8-16 para ambas pistas en esta última tirada. Impresionante. Clase 9 con un tope de tiempo de 8 segundos en pista. En un ratito se viene el desempate de esta última tirada. Empataron en 8-16. Para la pista número 1 que largó con 0-6. Caída de tiempo 7-91, se cae por 8 numeritos. La pista número 1 se queda con la tirada, la pista número 2 marcando 8-56. Y acá se viene el desempate entre el FIA 600 y el 147, que empataron marcando 8-16 ambas pistas. Se viene el desempate de esta tirada. Adelantamiento para la pista número 1. Se queda con la tirada la pista número 2. Se queda con la tirada la pista número 2, 794. Se cae con 6 numeritos, pero no corre en la caída de tiempo por el adelantamiento de la pista número 1. Al adelantarse la pista número 1, automáticamente queda como ganador el FIA 600 por pista número 2. Saludos para Edgardo Herrera, de Leonardo, Carburadores Leonardo. Jonah Do Silvano también nos manda saludos.
Dale me gusta a la página, dale seguir a la transmisión para que no te pierdas ninguna de las transmisiones en vivo del canal de todos. ...8.31 para la pista número 1... ...8.31 para Boero... ...por pista número 1 con el Dragster... ...largando con 74 se queda con la tirada... ...8.42... ...con 31 para la pista número 2... ...ganador de la tirada Boero... ...con el Dragster por pista número 1... Joana Dos Silvano que nos manda saluditos. Maxi Cardinale también nos manda saludos desde Salto. Eduardo Herrera también de Carburación Leonardo, Carburadores Leonardo. Gabriel Rodríguez nos manda saludos, dice, del taller RG Turbo, como vos, los amigos de RG Turbo, bueno. Mandamos un abrazo enorme y bueno, felices fiestas para todos, chicos. Un abrazo enorme para Gabriel Rodríguez. Máximo Eliseo Acosta también nos manda saludos desde Rosario. Lanzamiento para la pista número 1, 8.21, con 31 para la pista número 2 que se queda con la tirada. Dale, 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 dale amigo, compartí, compartí, compartí la transmisión con tus amigos para que ellos también puedan disfrutar de todo lo que está aconteciendo aquí en el Picódromo de San Pedro, transmitido en vivo desde el canal de todos. Te recordamos, dale me gusta a la página, dale seguir a la transmisión para que cada vez que transmitamos desde aquí, desde el Picódromo de San Pedro o desde Gálvez, te llegue una notificación avisándote que estamos transmitiendo. Se queda con la tirada 8.28 para la pista número 2 con 8 largó la pista número 1 con 42 largó la pista número 2 se quedó con la tirada la pista número 1 marcando 8.25.
Bueno, hay un inconveniente en el fondo de la pista. Vamos a aprovechar, vamos a ir a dar una recorridita para mostrarles lo que falta de esta clase 9. Charlar un poquito con los pilotos. Vamos a ver si podemos charlar un poquito con los pilotos. ¿Cómo estás, amigo? Danos tu nombre. Juan Farina. ¿De dónde venís? De Zárate. Desde Zárate. Sí, de Zárate. ¿Cuánto hace que estás corriendo, amigo? Y desde acá, desde el 2017 y 2018 que vengo, sí. Sí, sí. Sí, así que bueno, te felicito, hermoso el auto, realmente muy bien presentado. Bueno, muchas gracias. Bueno, continuamos mostrándoles las máquinas. Ahora en un ratito vamos a ir para el fondo. ¿Qué tal, amigo? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo es tu nombre? Alejandro. ¿De qué zona venís? De zona norte, Escobar, Garín. De Garín. ¿Cuánto hace que estás corriendo, amigo? Y más o menos 6 años, 7. Siempre firme acá en el Picódromo de San Pedro. Y vengo cada vez que puedo, vengo. Sí, sí, me gusta. Está muy bueno. Bueno, suerte para hoy, ¿eh? Dale, gracias. Continuamos. Recorriendo aquí. Bueno, ahora sí, nos vamos para el fondo. No te olvides, dale me gusta a la página, dale seguir a la transmisión para que cada vez que transmitamos no te pierdas ninguna de las transmisiones del canal de todos. Bueno, acá están los muchachos amigos de el RG Turbo. ¿Cómo estás, amigo? Bien. Pará que me saco, si no, no te van a escuchar. La gente de San Antonio Areco, acá con nuestro representante Horacito Longo, con su 28 RC RG Turbo, caja quinta. Bueno, felicitaciones al RG Turbo, bueno, por los logros que siempre consiguen acá, ¿eh? Y bueno, aparte de parte del público mío, bueno, yo como público, ¿no? Los felicitamos por el hermoso espectáculo que presentan sus máquinas cada vez que se presentan. Gracias acá a ustedes también por pregonar y por expandir la eso para que llegue a mucha gente gracias a vos de esto. Bueno, el reportaje del otro día explotó, la verdad, sí. los felicito. Mirá que te sigo en Instagram, ¿eh? Sí. Bueno, amigo, gracias, danos tu nombre. Horacio Longo. ¿Cuánto hace que estás corriendo? Esta es la quinta fecha. La quinta fecha. Bueno, ahí ya se larga de vuelta. Bueno, gracias. Para la próxima fecha vamos a hacer una notita. Dale, cómo no, muchas gracias. Muchas gracias. Dale, bueno, felicitaciones y bueno, suerte para hoy, ¿eh? Gracias. Ah, ya está José. Bueno, acá lo tenemos. ¿Cómo estás, amigo? Hola, amigo, ¿todo bien? Tranquilo, Walter. Felices fiestas, ¿eh? Muchas gracias, igualmente. Bueno, felicitaciones. Explotó tu video, ¿lo viste? Sí, lo vimos. Muy bueno, sí, la verdad que sí. Mucho. Qué bueno. Felicitaciones y bueno. Dentro de poco vamos a hacer otra noche. Saludos, Walter. Suerte para hoy. Gracias. Falta en la clase 9 con un tope de tiempo de 8 segundos. Bueno, nos vamos para la pista nuevamente. Rugen nuevamente los motores. Continuamos con la transmisión de la pista.
RG Turbo enfrentándose en esta tirada, Dos autos del RG Turbo enfrentándose en esta tirada de la clase 9 con un tope de tiempo de 8 segundos. Para José Galiesa, que se queda con la tirada. 8.26 para José Galiesa, que se queda con la tirada por pista número 1. 8.37 para la pista número 2. Capital Andrés Elle dice que hermosa comunidad, aguante el aguante, canal de todos, muchísimas gracias a perder ninguna de las transmisiones en vivo del canal de todos, desde aquí, desde el picódromo de San Pedro y desde el autódromo Gálvez, todos los viernes a partir de las 20 horas. Saludos para Cristian Valdés, se manda saludos para Miguel Álvarez. Para la pista número 1, 8.32 para la pista número 2, parejísima la tirada, se la queda con 8.30 la pista número 1. Alejandra Marchese también manda saludo. Desde Junín, Hugo Logafo y familia acompañando y haciendo el aguante
a Saúl Nicolai y a Agustín Nogalfo, el mejor en atención en pista. Tirada. $7.91 para la pista número 2, que se cae. Caída de tiempo para la pista número 2, se cae por 9 numeritos. Gastón Méndez nos manda saludos desde Campana. Parejísima la tirada, 8-12 para la pista número 1, 8-14 para la pista número 2, a solamente dos numeritos de diferencia se queda con la tirada la pista número 1, marcando 8-12, largó con 8, mientras que la pista número 2 ahí a solamente dos centésimas, marca 8-14, largando con 36. $8.60 para la pista número 1, se queda con la tirada la pista número 2, $8.45 largando con 6 de reacción, mientras que la pista número 1 marca $8.60 largando con 4. Run!
Se adelanta la pista número 2. Se queda con la llegada a la pista número 1 marcando 2. Pista número 2. Se para la pista número 2, que se queda con la tirada alargando con 33. 7.44 para la pista número 1, largó con 11, se cae de tiempo. Caída de tiempo, te recordamos. 8 segundos el tope de la categoría. Caída de tiempo para la pista. Tenemos por pista número 1 a otro de los auspiciantes del canal de todos, Martín Putrini. Por pista número 1 es otro de los auspiciantes que a través de su publicidad en el canal de todos agradecemos a Martín Putrini por auspiciar al canal de todos. 7.98 para la pista número 1, que se cae por dos numeritos. 8.98 para la pista número 1, que se número 2, perdón, que se queda con la tirada. Caída de tiempo para Putrini por pista número 1. 7.98 largando con 77. Te recordamos, 8 segundos el tope de la categoría. Pista número 2, 8.27 para la pista número 1, que se queda con la tirada. Yeah.
se produce otro empate. Empatan esta tirada 8-0-3 a solo 3 numeritos del tope de la categoría, casi probable. Empatan en esta tirada 8-0-3 para ambas pistas. Con 48 largó la pista número 1, con 4 largó la pista número 2. Empate en esta tirada. Caída de tiempo para esta tirada, se caen las dos pistas de tiempo. 7.98 para la pista número 1, que se cae por dos numeritos nada más. 7.84 para la pista número 2. Juan José Acosta, 200. Se corre a 201 metros aquí en el picódromo de San Pedro. Para la pista número 1 se queda con la tirada, la pista número 2 88, no corre la caída de tiempo, no corre la caída de tiempo para la pista número 2, se queda con la tirada de todas maneras por el adelantamiento de la pista número 1. .08 para la pista número 1, que se queda con la tirada, largando con 31. 13.26, largando con 1 para la pista número 2. Ganador de esta tirada, la pista número 1, marcando 8.08. Un abrazo grande para Gabriel Evillo. ¿Cómo está, Gabriel? Un abrazo grande. Un abrazo grande para Gabriel Evillo. Bueno, Gabriel,
Muchísimas, pero muchísimas felicidades, amigos. Saludos para Luis Sabano también, que nos está mirando. Número 1, el Team Romero por pista número 2, Cristian Iglesias, piloto de la localidad de Zárate, Romero de la localidad de Tortuitas, por pista número 2. Separa Romero por pista número 2, que se queda con la tirada, largando con 48. Joffre nos está saludando desde Quilmes. Pista número 1, que largó con 4, se queda con la tirada. 8-13. 42 para la pista número 2. Sidwar, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué pasa que no estás acá en el autódromo, amigo? Un abrazo grande, Fernando. Un abrazo grande para Fernando Sidwar. Clava el tiempo la pista número 2. Clava el tiempo la pista número 2, 8 segundos. Largando con 26, se queda con la tirada, clavando el tiempo. Número 1, caída de tiempo para la pista número 1, que se cae 7.94, se cae por 6 numeritos, largando con 63. Clava el tiempo la pista número 2 en esta tirada, largando con 26. Un abrazo grande, Fernando Silva. Ya me voy a dar el gusto de hacerte una nota, amigo. Un abrazo grande, muchas felicidades para vos y bueno, espero verte pronto nuevamente aquí en el Picódromo de San Pedro.
804 para la pista número 1 que se... 804 para la pista número 2 que se queda con la tirada. Cargando con 807 para la pista número 1 que largó con 24. Ah, estuviste ayer en el GAL. Sí, nosotros también estuvimos en el GAL. Bueno, también llegamos tardísimo a casa. Bueno, tenemos casi, bueno, 3 horas de viaje. Estamos casi sin dormir acá, cubriendo las fechas. Así que bueno, si para la próxima se nos da y podemos hacerte una nota acá en San Pedro. Tenemos a Gastón Bueno con el dragster por pista número 1, otro de los auspiciantes del canal de todos, que gracias a su publicidad nosotros podemos llevarles estas imágenes hasta sus hogares. Se adelanta la pista número 2. Queda como ganador Gastón Boero por pista marcando 10.70, largando con 60. Dale, Fernando, un abrazo grande y felicitaciones, amigo, por el gran espectáculo que brinda tu auto siempre aquí, que se presenta en el Picódromo de San Pedro. Así que un abrazo grande. Les recordamos, amigos, pónganle me gusta a la página, denle seguir a la transmisión para que cada vez que transmitamos les llegue una notificación avisándole que estamos transmitiendo y así no se pierde ninguna de nuestras transmisiones en vivo desde aquí, desde el Picódromo de San Pedro y desde el Autódromo Gálvez todos los viernes. Dale, dale, amigos, compartí la transmisión para que más amigos puedan disfrutar de este hermoso deporte. ...8.25 para la pista número 2... que largó con 35... se queda con la tirada. 8.64... con 22... para la pista número 1... Saludos para Joaquín Romano, ese querido que anda de Bruce and Tide de Tide. Bruce Tide, perdón, de Iván. Para la pista número 1.
recordamos, dale me gusta a la página, dale seguir a la transmisión para que no te pierdas ninguna de las transmisiones del canal de todos. Dale me gusta a la página, dale seguir a la transmisión y te va a llegar una notificación a Facebook cada vez que transmitimos el video. Adelantamiento para la pista número 1. Se queda con la tirada. 8.20. Mandamos saludos para Ariel Molina, que también está mirándonos en esta transmisión en vivo. Para la pista número 1 que se queda con la tirada. 8.10 para la pista número 2. Para la pista número 1 que se queda con la tirada alargando con 56, 8.58 con 10 para la pista número 2. Ariel Molina dice buenísimas las tiradas. Un abrazo grande, Ariel. Duelo de Fiat 600 para esta tirada.
Saltinen SP Racing por pista número 2, Esperanza por pista número 2 con el Fiat 600 rojo. Duelo de Fiat 600, para Esperanza por pista número 2, que se queda con la tirada. 7.97 para el Fiat Verde por pista número 1, que se cae de tiempo por 3 numeritos. 7.97.41 para la caída de tiempo de la pista número 1. Se queda con la tirada Esperanza con el 600 rojo por pista número 2, marcando 8.16, largando con 34. El dragster de Gastón Boero, asistido por Ariel Becerra por pista número 1. .805 para la pista número 1. Número 2, perdón, que se queda con la tirada alargando con 26. 8-12 con 66 para Gastón Boero por pista número 1. Se queda con la tirada la pista número 2, marcando 8-05 por pista número 2, alargando con 26. Thank you.
para la pista número 2, que se queda con la tirada, largando con 7. Tenemos a Basilisco por pista número 1, asistido por Cristian Iglesias. Están limpiando la pista, ya se reanuda la competencia.
saludos a todos. Tenemos a Basilisco por pista número 1, Romero por pista número 2. Para Basilisco por pista número 1, que se queda con la tirada, largando con 9. 8-12 para Romero por pista número 2, que largó con 72. Se queda con la tirada Basilisco por pista número 1. 8-09 con 9 de reacción. Para Esperanza con el Fiat 600 por pista número 1, cargando con 27, se queda con la tirada. 802 con 27 para Esperanza por pista número 1, 815 con 24 para la pista número 2. Abrazo grande para nuestro amigo Omar Orlando Gendra, que está acompañándonos en la transmisión del canal de todo. ¿Cómo estás, Omar? Muchísimas, pero muchísimas felicidades para vos en estas fiestas, amigo. Un abrazo grande y muchísimas gracias por estar acompañándonos en la transmisión, ¿eh? Con 18 va esta prueba. Thank you.
03 para la pista número 1, a solamente 3 numeritos del tope de la categoría, se queda con la tirada alargando con 7, 8, 11, con 0-1 para la pista número 2. Mandamos un abrazo grande. Mandamos un abrazo grande para Cristian Andrés Sánchez desde Concepción del Uruguay. Nos está mirando. Dice felicitaciones por su gran laburo y felices fiestas. Acá estamos con Simón. Un abrazo grande para Simón. Y les deseamos también a ustedes unas muy pero muy felices fiestas. Clasificación de clase 6 en pista.
10 segundos, el tope de la categoría, clase 6 en pista, tanda clasificatoria. Darío Romero desde Tortuguitas. Bueno, recién estuvieron corriendo el Team Romero Sport. Reciencito estuvo en pista, para la pista número 2, largando con 19 centenas con la picada. Caída de tiempo para la pista número 1, 9.94. Se cae por 6 numeritos a la pista número 1, se queda con la tirada de pista número 2, marcando 10.07. Vi el auto, sí, reciéncito terminado de... Se queda con la tirada, largando con 29, 9.38 con 12 para la pista número 1, que se cae de tiempo, caída de tiempo para la pista. Te recordamos, 10 segundos el tope de la categoría. Para Gustavo Direnzo, que nos está saludando desde Chivilcoy. Marcelo Basile, ese saludo para la venenosa de Fernando Sidward. Sí, ayer estuvo corriendo en el Gálvez, Fernando Sidward. Para la pista número 1, largando con 53, se queda con la tirada. Ah.
hay bastante gente, Andrés Elles. Gran cantidad de público presente. Como es de costumbre aquí en el Picódromo de San Pedro, a pesar de ser de noche, bueno, hay una gran cantidad de público presente hoy aquí. Para la pista número 1 que se queda con la tirada, 10.87 para la pista número 11.01 para la pista número 1 que se queda con la tirada. 11.16 para la pista número 2. Chicos, tenemos que cortar por un ratito la transmisión, calcúlenle una media hora más o menos, estamos de vuelta, ¿eh? Así que estén atentos, les repetimos, dale me gusta a la página y dale seguir a la transmisión para que cada vez que transmitamos te llegue una notificación de Facebook avisándote que estamos transmitiendo. Así que bueno, chicos, más o menos calculen, ¿eh? Una media hora estamos de vuelta y ya no cortamos más la transmisión, ¿eh? Le vamos a dar hasta que la vela no arda, pero bueno, tenemos que cortar un ratito, una media hora más o menos. Esta es la final. La 9, ¿no? La final de la 9. Final de clase 9. Basilisco por pista número 1. Esperanza por pista número 2. Se viene la final de clase 9. No tenemos a Esperanza por pista número 1. Pero Esperanza por pista número 2, Basilisco por pista número 1 para esta final de clase 9. Con inconveniente, Basilisco se queda con la final Esperanza. Se queda con la final. Esperanza con el 600 por pista número 2, marcando 8.27, largando con 33. 10.84 con 5 para Basilisco, que se queda con el segundo puesto. Y ahora sí, en un ratito estamos de vuelta, chicos. Calcúlenle una media hora más o menos, estamos de vuelta, estén atentos.